puerta. Y se golpea. Perdón. Pelea, lucha, guerra. ¿De qué hablas, Liliana? No te entiendo. Se están matando en el pasillo. Se están matando. Sí, se están matando. Porque resulta que Hugo Botto llamó a una. No. Hugo Botto, el cirujano plástico. A ver, para, tranquilízate un poco, por favor. Sí. Hugo Botto, el cirujano plástico. Sí, sí. Es amigo de las dos. De las dos. ¿De qué dos? ¡Contestá! ¿De qué lado estás? Por favor, estás contestando. ¡Soltame a mí! ¡Soltame! ¿Qué me quieres hacer pasar por loca? ¿Pero qué me estás amenazando? Me estás desafiando. ¿Otra vez? Resulta que está por salir ahora el programa al aire de Alex y Sol está por agarrarla de los pelos y yo no sé qué hacer. Alex y Sol, pero sí. Si no existen esas chicas. Tenés razón. Peleando. Tenés razón. Yo pienso lo mismo, pero se están por matar. Amanda, me tenés que ayudar, por favor. Hagamos algo. No sé qué hacer. Te juro, ya no sé qué hacer. Estoy superada. ¿Qué hago? Vamos. Vos vas a ver, dame el chicas, pelo. Ya me arrancó Alex. Un pedazo de pelo, otra vez. Sol. ¿Qué le pasa? ¿A vos qué te pasa, Hugo? ¿Quién te invitó primero al programa? Pero para mí, ser entrevistado por cualquiera. ¿Qué es este escándalo? No, nada, me invitó mi invitado a su programa. No, yo le invité primero. Tanto lío por un invitado. No, bueno, parece que invitaron al mismo, a la misma. No, yo lo invité para mi programa de mañana. Y ella me lo robó, me lo sacó y lo llamó para su programa hoy. ¿Lo habías comprado al invitado, Sol? No, lo invité, yo lo llamé. Le dije los invitados no son de nadie. El primero que lo llama es el que se lo queda, nada más. Muy bien. Pero yo te llamé, Hugo, no te llamé. Pero ella también. Cállate, Hugo. Cállate. Soltame, no me vas a decir. Si voy a justicia, te vas a tribunales. Por favor, terminemos con esto y hagamos el programa. Por favor, por favor. Tenemos poco tiempo, Alex. Perdón. Yo le era mi camarín. Chiquita, vamos. No busque pleito. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos y cuántos más? No, 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 basta, ya está. No, guardalo. Ah, te las pongo. No, no se las pongo. Basta. Hay que retomar a Alex. A ver, Mariela, vení, por favor. Mariela, que mi programa puede venir. Daniela, Daniela, Daniela. Por favor, apurate que está por salir al aire. Y lo retocas también a Hugo, que es mi invitado. No me digas falso. No me digas falso. ¿Por qué no me defendiste adelante? Siempre te defiendo, siempre. Yo no te voy a ayudar apoyándote en tus caprichos. ¿Un capricho? Sí. ¿Te das cuenta de la basura que sos y lo mala persona que sos conmigo? Te recuerdo que somos un matrimonio. Sí, sí, sí. Yo te quiero, yo te voy a ayudar. No me vas a ayudar. Pero no te puedo apoyar en esto. Sos una chiquilina, sorry. Déjame, déjame. No entendés nada. Déjate influir por ella todavía. Era obvio que esto iba a terminar mal. Estaba cantadísimo. Mira, Sol es brava, la conocemos, es brava. Pero Alex es tremenda. No, lo que a mí me gustó fue que es la primera mujer, Alex, que yo conozco, que le pone freno a Sol. ¡Me encanta! Sí, eso está bueno, pero que se agarre a Alex porque se le viene un terremoto. ¿Tu amigo qué va a decir? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Tu amigo? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? ¿Cuánto amigo tenés? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? El único amigo que tenés. ¡Martín! ¿Martín? Ah, qué sé yo. No sé. ¿Martín qué va a hacer? Va a defender a la esposa. Obvio. No sé, él es muy diplomático, muy político, no sé. ¿Qué se va a poner en contra de la esposa? Ey, por ahí si hay mar de fondo, en una de esas. ¿Podés ocuparte de tranquilizarla a estas dos idiotas? Yo no estoy para hacerme cargo de los celos de estas pavotas. Y hay que evitar que el comentario este de la pelea salga del canal. La competencia la va a matar con este chisme. La que está descontrolada es Sol. No tendríamos que haber dejado que venga tan rápido. Está desequilibrada. Bueno, Alex tampoco es una chica muy fácil. No. Este Gonzalo, este piojoso sucio, este devenido en galán, este la volvió loca hasta dos idiotas. ¿Y ahora qué? Franco, acá está pasando una situación que yo ya a esta altura de mi carrera no la puedo soportar. Así que tienen que elegir, ya llegó el momento, se queda Alex o me voy yo. Apuestas, apuestas. Ahí está. Pero los contrincantes, ¿quiénes son? Sol y Alex. Se van a encontrar. ¿Quién gana los dos? No, no, no. Gordo, gordo. Interno, gordo. Llamo a apostadores anónimos. Sí, sí. 130 dólares. 130 dólares. Eso es lo que no, tenés algo más. Algo más. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No me voy a serenar y dejen de decirme que me calme, porque esta mujer está loca y no es un capricho y yo no soy la loca. Es ella. ¿Me quería provocar? Pues bien, ahora me provocó. Vamos a mi despacho. No quiero ir a tu despacho, quiero hablar con Franco. No me muevo de acá hasta que usted no tome una determinación. ¿Una determinación? Sí, quiero que la eche. ¿Qué me mirás? ¿Qué me miran? ¿Cuál es la respuesta? Hola.
Buenas tardes, Andrés. Nada. ¿Hay novedades? No, ninguna novedad. No, yo tampoco recibí llamada. Vení, Sol, vamos a mi despacho. No me voy a ir con vos de ningún lado, Amanda. Quiero hablar con Franco. Segundo, por favor, silencio. ¿Qué pasa? Soy inteligente, no te conviene. Hola, sí, sí, lo escucho, lo escucho. ¿Pero cómo sigue el operativo, entonces? Ahora empieza la casa de brujas. ¿Y qué significa eso? Que ustedes estén estirando esta situación y toda esta dilación. Pero yo así no puedo continuar. Así que, por favor, la quiero afuera. ¡Ya la quiero afuera! Tenemos un compromiso con Alex. ¿Con qué compromiso? Sí, sí, cuando estuviste enferma, nos sacó de un apuro, tenemos una deuda con ella. ¿Qué deuda? Como si hubiera hecho algún sacrificio. Le encanta lo que está haciendo y bastante redito ya sacó. ¿Con quién hablas? Sos una figura consagrada, no puedes ocuparte de estas estupideces. No sí, te importa con quién hablo. Está bien, son estupideces, lo que quieras, pero ella está persiguiendo algo mucho más grande y mucho más grave, que es denigrarme a mí como periodista. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. ¿La pasaste bien? Muy bien, la pasé. Bueno, qué suerte. Bueno, nos despedimos. Fue una tarde inolvidable para mí. Estoy segura que esto va a ser un ciclo donde vamos a ser grandes amigos. Hasta mañana, a la misma hora. Los espero. Chao. Estamos fuera del aire. ¿Ya está? Sol, hace muchos años que te expones. Te viene bien alguien que te saque un poquito de presión. No, Amanda, me está provocando. No, no te está provocando. Estás muy susceptible. Sí. Está bien, yo estoy susceptible a todo lo que vos quieras, pero yo no soy idiota. Y sé cuando alguien me hace las cosas a propósito. Así que a esta mujer la quiero afuera. Vamos a mi despacho. No quiero, es con vos, a ningún lado. No me importa, ya lo hice. Quiero ir y hablar con Franco. No podés hablar con Franco en este momento. ¿Por qué no podés? ¿Por qué no puedo ir? No podés. Ah, ¿qué pasa? ¿Pasa algo, no? No pasa nada. Sí que pasa algo. ¿Te pensás que no me di cuenta que pasa algo? ¿Qué no pasa? No pasa nada. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ya sé. Que es el viaje de Tomás, ¿no? Exactamente, es el viaje de Tomasito. Claro. Sí, es el viaje de Tomasito. Bueno. Mira, Hugo, te voy a ver. Sí, 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 veme. Por lo del... sí, no digas nada. No, si llama alguien de alguna radio o algo, no comienza. Nada. Gracias, chao, chao, hasta luego, adiós. Hasta luego, bien, chao, hasta chao. Luego, Hugo. Bueno, chao, chao, chao. Un placer. Gracias. Un placer. Bueno. Qué maravilla. Pili. Qué cosa maravillosa. Pili. Mili. Pili. 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 Ay, Pili, dale, pero te estoy llamando. Ay, no, perdón, Pili. Lo que pasa es que yo soy... El rating, ¿cómo fue? Ay, bien, ¿cómo bien. ¿Cómo fue? Decime. El público te sigue. Parece que en el horario que te pongan sos un éxito. Ay, decímelo de vuelta, decímelo. Sos un éxito. ¿Otra vez? Sos un éxito, ay, Alex. Vamos, Pili. Lili. Ahí nos vemos. Me encanta. Hagan sus apuestas. Bueno, 30 soles. 30 soles. ¿Vos? Yo 10. 10 nada más. ¿10? No, 20. No, va a ganar 20. No, no. Ahí está. Sol. 10. ¿Vos? Alex, Alex. Bien. Que no se entere Sol. Alex, ¿cuánto es? 100. Bien. Todo. Bien, gracias, gracias, muchas gracias, porque si no, esto no funcionaría de esta manera, esto de las apuestas, y poder hacer una diferencia, porque no tenemos un sueldo, pero es poco. Y con las apuestas podemos ganar. Les quiero avisar, les quiero comunicar, que los guarismos le están dando más a Alex que a Sol. No quiere decir nada, ¿eh? Puede cambiar. Estamos ahí, ¿eh? Te están aislando. Bueno, ponele que sea así, que tengas razón. ¿Con qué sentido? A ver, ¿con qué sentido? ¡Desprestigiarme! ¿Para qué? ¡Hacerme un lado! ¿Por qué? Porque sí. ¿Sabes quiénes son los cabecillas? ¿Quiénes digitan todo esto? ¿Quién? Franco y Martín. No tiene sentido lo que decís, Sol. Pensá, pensá. Claro que tiene sentido. Vos tenés que pensar. Bueno, yo ya lo pensé. Yo lo estoy pensando todo el tiempo desde que estamos acá las dos. Franco, ¿para qué te vas a seguir presionando con las deudas de tu papá? A ver, ¿le convenís? ¿Sos la chica de oro o no sos la chica de oro? Sí, ya lo sé. Seguís teniendo los mejores PNT, los mejores anunciantes. Facturas, facturas, facturas. Lo único que le importa a Franco es el dinero y el poder que vos... ¿Podés apagar estos palitos? No, porque quiero que te relajes. No me relaja. Nos enyoguizamos en otro momento. El show business y el hipismo no van de bueno, la mano. Bueno, bueno, bueno. Los apago, los apago. El alcahuete de Núñez. Acá, qué raro. Debe querer romper este negocio. No quiere que haga más apuestas. Quiere estar en las gracias, apuestas, gracias, ¿sí? Gracias, Ana, pero avísenme. Qué raro. Acuérdense, por favor. ¿Vos acá? ¿Vos acá? Los dos acá. ¿Haciendo? ¿Vos? Yo pregunté primero. Yo segundo.
¿Te mandó tu jefa? Ojalá. ¿A vos te mató tu jefe? Puede ser que sí, puede ser que no. A mí también. ¿A mí también qué? Puede ser que me mandó, puede ser que no me mandó. Tenés razón, yo soy la chica de oro. Sí, lo tenés sos. Razón. Sí. Yo, para ellos, soy una gallina que pone huevos de oro todo el tiempo sin parar. Sí. Pero esta mujer no les trae problemas. Si ellos le dicen, mira, querida, haces el noticiero en topless, ella lo hace, no tiene ningún problema. Ah, que lo haría, ¿no? Que ya lo hizo. No, haría cualquier cosa, hace lo que le pidan. Sí, en cambio, como yo, todos se los cuestiono. ¿Por qué? Porque yo respeto a mi público. Entonces, a mí me dicen, yo no me voy a poner en boobies adelante de todos. Porque hay niños mirando la noticia. Claro. Por ejemplo. Y aparte, porque tenés una carrera, una trayectoria. Eso es mínimo. Entonces, ella es más fácil. Eso es verdad. Ella la puede manejar. Vos sos conflictiva. Eso es verdad. Por eso me quieren sacarla. Pero, ¿sabés qué? Esto no va a quedar así. No me voy a quedar de brazos cruzados. Ay, me da miedo que te quieran sacar del medio. No tengas miedo. No tenés que tener miedo. ¿No? Yo no les tengo miedo. Está bien, está bien. ¿Sabés qué? Imagen y belleza, que son los temas que desvelan a las mujeres de hoy en día. No solo eso, ¿no? Pero que no. Y mirá cómo nos fue con el cirujano plástico. Fue un éxito. Ah, claro. ¿Eh? A la señora que mira este programa le gustan esas cosas, ¿o no? Sí, sí. La salud también es importante, ¿no? No, no. Salud no. No, salud no. Yo enfermedades me niego. No, me deprime. No, no, no. Yo quiero hablar de cosas arriba, brillantes. Bien, entonces seguiríamos con la misma línea del programa de hoy. Dietas. ¿Eh? Dieta. Una especialista en dietas, conseguime, Lili. Que la persona que traiga sea linda, ¿eh? No me traigas a nadie que, viste, que no sea una imagen que las mujeres quieran ver, ¿eh? Que las mujeres quieren ser como las que están en la televisión, ¿eh? Bien, yo digo, no traería a alguien que proponga soluciones mágicas, ¿no? Digo, porque hay mucho estafador en el rubro y no. Televisión estamos haciendo, Lili, ¿eh? Televisión, acá es cartón pintado. Cerremos, porque si hay un complot, el ataque puede venir de cualquier lado. De cualquier lado, ¿entendés? De cualquier lado. Hay que tener cuidado con los teléfonos. ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado hasta de cualquier ratón. El freak. ¿Quién? ¿Guillermito? ¿El enanito? No. ¿Mi protegido? ¿Cuál? Tu novio. ¿Sergio? Sí. Ay, Sergio no piensa nada, si no le fluyen ideas. Bueno. No tiene pensamientos propios. Hasta de cualquier descerebrado puede venir la traición. ¿Y Sergio es? Es el mejor amigo de Martín. Sí, él le maneja todas las cosas. Ay, por sí. Eso, claro, cuidado. Sí. Tenemos que estar muy atentas. ¿Podrás o no? Por supuesto. Ahí va. Seguro. Ay, me disculpas que... Sí. Un momento. Ah. Hola, Lili. ¿Podés venir para mi camarín, por favor? Ah, sí. En cuanto termino acá con... ¡Ahora, Lili! Ok. ¿Quién es? No, Amanda. No, no. Que espere. Esto es importante, Lili. Claro, sí. Es que el otro también es importante. Ella es mi jefa. Disculpame. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! En este canal no se puede creer. Andá y volvé. En 5 minutos te quiero acá. 5. En 5 minutos estoy. Perfecto. Listo. Lili, discreción. Sí. Discreción, ¿eh? Nada, ni una...